Bueno, intendente Pablo Petreca, aquí en que es la sede de la Automoto, visitando la colonia de adultos, una colonia que, bueno, se puede llevar a cabo gracias al municipio con el acompañamiento del PAMI. Así es, esto es una familia, una gran familia, aquí hay afiliados de PAMI y los que no lo son. Hace poquito hemos hecho un convenio con PAMI para poder trabajar en conjunto. Bueno, Marta y Estela vienen a la colonia, acaban de recibir la visita del intendente, de las autoridades del PAMI, y la verdad que vemos, la pasan muy bien, imagino. Pasamos muy bien, de verdad. Hay un grupo muy lindo, todos muy compañeros. La verdad que ver esto es un mimo al alma, porque ver tanta alegría, tanta felicidad, tanta buena onda de nuestros abuelos que disfrutan de un lugar donde pueden tener pileta, gimnasia, donde los profes son excelentes y están, la verdad que, enamorados de los profes, donde, bueno, pueden despejarse y disfrutar y realmente vivir como tiene que ser, ¿no? Lo que buscamos, y por supuesto con el acompañamiento del municipio, tienen todo gratis, lo que es el transporte, lo que es, bueno, poder pasar toda una mañana en este lugar. Perfecto, perfecto. Yo más natación, que a mí siempre me gustó y siempre costaba, que era un poco caro, y bueno, pero estoy muy contenta, ya es el segundo año que vengo y muy, muy agradecida, muy agradecida. Muy agradecida. A mí me pasaba lo mismo, que yo quería aprender a nadar y también me pasaba lo mismo, que es muy costoso ir a un lugar particular. Y esto está, pero muy, muy, muy bien. Estoy aprendiendo a nadar a mi edad, que me parecía imposible. El lugar es hermoso, la gente, los profesores que tenemos, sí, muy buenos, una barbaridad. Excelente, muy profesores, excelente, sí, excelente. Muy, muy compañeros del nuestro y, bueno, siempre están al lado nuestro, nos acompañan. Bueno, y nos cuidan, sí. Agua, tomen agua, cuídense, no anden en el sol, gorrito, bueno, frescos y, bueno, bien, perfecto. Sí, estamos muy contentos de esta colonia para nuestros abuelos, este convenio que hemos hecho con el PAMI. Bueno, si podemos trabajamos en conjunto, como siempre decimos, se logran grandes resultados, muy positivos, y lo más lindo es la gente cómo disfruta, cómo lo vive, cómo, la verdad, cómo cobra ánimo entre ellos mismos, así que la verdad que estamos muy felices por esto. Bueno, actividad física, después elongamos, yo me gusta natación, voy a la pile, y hermoso, caminata, el día que está nublado caminamos alrededor de acá del predio, del automoto, o vamos allá a la laguna. Bueno, hay una energía increíble, se puede ver, y además están muy contentos, sabemos lo que significa para un adulto, bueno, contar con este tipo de actividades, ¿no? La verdad que sí, están muy contentos. Bueno, ahora también para hacer un viaje con la gente de PAMI, también nosotros estamos viendo de cómo poder también organizar un viaje con ellos, bueno, que puedan disfrutar, que puedan tener sus días de mucha felicidad, como se lo merecen nuestros abuelos, que han dado tanto por nosotros, y bueno, es importante, nosotros también nos acordemos de ellos, los mimamos, y podamos darle todas las condiciones necesarias para que puedan disfrutar, y bueno, eso nos pone a nosotros muy contentos, y esa energía que ellos tienen nos la contagian, por supuesto, a nosotros, y nos da también fuerza para seguir trabajando.